Bien, pues buenos días a todos y a todas. Yo en primer lugar quería pues, agradecerles la asistencia a todos los que habéis tenido pues, el placer de acompañarnos hoy en esta jornada de Fuenlabrada Dinámica. Deciros que estamos encantados desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde el propio CIPFE, desde el propio... bueno, pues estamos muy contentos de que hoy estemos aquí y hoy una representación muy nutrida de la sociedad fuenlabreña. He visto entidades sociales, he visto empresarios, empresas, emprendedores, he visto sindicatos, he visto un montón de amigos y amigas que habéis querido acompañarnos hoy en esta jornada, como decía anteriormente. Decirles que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde el Gobierno Municipal, la apuesta por el empleo es fundamental, es uno de los ejes que más importancia tienen nuestras políticas, y en esta dirección queremos pues manifestarlo de aquí con esta jornada, con estos, yo creo que el colofón no es solamente la jornada, sino también los premios que damos a los emprendedores de la ciudad. Decía que la apuesta por el empleo como uno de los objetivos fundamentales, decir que Fuenlabrada en esta época de crisis en donde tanto se ha discutido por el sistema productivo, ¿no? Es que hemos estado cuestionando a qué deberíamos hacer en el país, qué deberíamos hacer en España. Nosotros en Fuenlabrada lo teníamos claro, teníamos claro el objetivo de nuestra ciudad para generar empleo, sabíamos que uno de los objetivos fundamentales, porque nos ha funcionado así, es la industria, son los polígonos industriales. Quiero destacar también la presencia de representantes de consorcios industriales que también nos acompañan. Pero indudablemente entendíamos que no solamente la apuesta por la industria era importante, sino también la apuesta por el emprendimiento. Entendemos que en un momento de crisis económica, pues las iniciativas de las personas, las iniciativas de los fuenlabreños y las fuenlabreñas, tenían que ser apoyadas con distintas acciones por parte de la administración. Entendemos que los emprendedores, los autónomos son personas valientes que de alguna forma arriesgan su patrimonio, arriesgan sus ideas y su tiempo para generar empleo, y en esta dirección desde el equipo de gobierno pues hemos querido plantearnos una vez más, creo que este es el tercer año que venimos celebrando el certamen, estos premios para el emprendimiento, y un año más queríamos dejarlo patente hoy en esta jornada que vamos a celebrar. Como digo, y para terminar, porque me han dicho que esto del tiempo está súper tasado y la organización pues como que lo tiene muy controlado, y para terminar, agradecerles, decía una vez más, a todos los que estáis hoy con nosotros, a todos empresarios, emprendedores, autónomos, veo distintas personas que estáis con nosotros, pero sobre todo a la organización del evento, al personal del CIFE, a su concejal Paco Paloma, me consta que lleva del orden de algún mes trabajando en este evento, y cómo no, pues agradecerle a todo su equipo la labor que ha desempeñado para que, en definitiva, yo creo que hoy salga todo bien, y sobre todo los premiados sean los que tienen que ser. Imagino que nos gustaría que fueran muchos más, pero en definitiva son tres los equipos de emprendedores que van a ser galardonados, y a todos ellos, a todos los que habéis querido colaborar con nosotros, en nombre del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en nombre del equipo de gobierno, muchísimas gracias. Con la primera mesa de trabajo que lleva el nombre de Financiación para Emprendedores y Empresas. Modera don Julián Menéndez Moreno, gerente de Asalma. Los ponentes son doña Julia Saiz Magaña, responsable del área de nueva empresa de Aval Madrid, y don Oriol Lendinet Orengo, representante de Microban Negocios. Yo les pediría, por favor, que suban a la mesa para comenzar la ponencia, y les pediría también un aplauso para ellos. De una institución ligada a la administración pública como es Aval Madrid, y otra parte desde una institución privada como Microban. Estas jornadas se enmarcan en un título que yo creo que no es baladí, que es Fuenlabrada Dinámica, y yo sí que quiero recordar y recoger esta evolución de CIFE, del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, un Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo que nació ligado al empleo, como agencia de empleo y formación, y cómo se ha ido transformando en una verdadera agencia de desarrollo local, y ha pasado
de tener una E, de tener la E del empleo, a tener la E del empleo, del emprendimiento y de la empresa, que yo creo que es el camino. Y desde luego desde ASALMA, que es una organización empresarial de economía social, pues creemos que es el camino, y es este camino dinámico del CIFE como agencia de desarrollo local. Como os comentaba entonces, las intervenciones de financiación van a estar a cargo de Oriol Lendínez, responsable del área de negocio de Microban. Microban es la entidad pionera en el microcrédito en España, y yo creo que el microcrédito es una herramienta financiera de primer orden para los emprendedores. Microban, creo que estáis desde 2007, ya que salís de como institución con autonomía de Caixa y de la fundación de Caixa, y Microban pues es una entidad como un banco social para encauzar, para desarrollar proyectos en el ámbito de su obra social, dirigidos fundamentalmente a cubrir las necesidades que no estén adecuadamente cubiertas por los sectores, el sector financiero tradicional, y especialmente dedicada a proyectos de autoempleo individual o colectivo. Y también creo que es especialmente oportuna la participación de Aval Madrid, pues Aval Madrid a primeros de este año, a primeros del año 2016, del 2017, la Comunidad de Madrid firmó un convenio con las organizaciones de autónomos y de economía social. Contamos aquí con el gerente de una de las principales organizaciones de autónomos de la Comunidad de Madrid, de UCTA, César, y con las organizaciones de economía social, por el cual la Comunidad de Madrid destinó 3 millones de euros a Aval Madrid para que Aval Madrid instrumentase créditos en unas condiciones más ventajosas y con mayor facilidad para el acceso al crédito para proyectos de autoempleo individual o colectivos, para proyectos de autónomos o para proyectos de economía social, complementarios a las líneas tradicionales de actuación de Aval Madrid. Entonces, creo que pues, será de especial interés el poder conocer más en profundidad esta línea. Y bueno, pues ya que nos expliquéis en detalle vuestras líneas de actuación, pues paso la palabra a Oriol. Bueno, buenos días a todos, instituciones, personalidades, gracias a todos por venir. Y bueno, como decía antes en la intervención el teniente de alcalde, ¿no? Aquí hay personas valientes, ¿no?, que les viene a dar una serie de premios. Yo además añadiría que gente con pasión y gente que busca de su futuro pues una alternativa, ¿no?, como es emprender, algo realmente difícil pero bonito, ¿no? Yo os voy a hablar un poco, para situaros, qué es Microban y al final un poco cuál es nuestra propuesta de valor en el emprendimiento, ¿no? Y al final Microban pues nació en el año 2007, nació con una aportación de capital de CaixaBank. Como bien sabréis, CaixaBank pues es un banco de familias que lleva toda la vida, y Microban nació con un encargo del presidente anterior que había en CaixaBank. Debíamos hacer algo diferente pero a la vez complementario, ¿no?, porque si ya hay un banco grande y con una presencia territorial muy grande, pues Microban, nunca mejor dicho esto de micro, ¿no?, aunque ya hemos crecido bastante, debíamos hacer algo complementario, ¿no? Y ahí un poco nos dedicamos a la inclusión financiera, ¿no?, a aquellas personas que tienen dificultades de acceso a la financiación, pues a proponerles una alternativa de financiación y sobre todo a mejorarles la calidad de vida, ¿no? Entonces, Microban es un banco muy particular, es un banco pequeño, somos 25 personas, ¿no? Que esto es curioso, ¿no?, que un banco esté formado, pero tenemos algunas características especiales, ¿no? Al final, no tenemos red de oficinas y por lo tanto al final
CaixaBank, que es nuestro socio, pues es el que nos proporciona toda la infraestructura y toda la red de oficinas. No, no tendría mucho sentido tener oficinas físicas de Microbank. Otra de las cosas importantes del banco, al final, miren, esto es una manera muy simple de cómo funciona un banco, es mucho más complicado, pero si al final un banco se nutre de dinero de los ahorradores y con ese dinero lo presta, que reitero que es mucho más compleja, ¿eh? Una actividad bancaria, nosotros al final no tenemos dinero de ahorradores, ¿no? Al final nosotros tenemos el apoyo de instituciones europeas, que son los que nos dejan préstamos en condiciones ventajosas, y ese es el dinero que nosotros hacemos llegar a las familias y a los emprendedores, ¿no? Y la tercera pata del banco, no menos importante, y además es uno de los motivos por los que hoy estamos aquí, son las entidades colaboradoras. Y aquí CIFE, pues, y Fuenlabrada, tiene un papel relevante e importante, ¿no? Al final nosotros, nuestra propuesta de financiación la estructuramos, o una de las claves que nosotros entendemos para emprender es pasar por una entidad colaboradora, ¿no? Y entidad colaboradora, ¿quién es? Pues bueno, son aquellas instituciones públicas que al final ayudan a las personas a elaborar su modelo de negocio, ¿no? Plasmarlo en un plan de empresa. Y ahí es un factor muy que nosotros vemos muy importante por parte de las entidades con las que tenemos convenio, porque, bueno, trabajar, nunca nadie de aquí vamos a saber si esto va a funcionar o no, ¿no? Y al final, pues, emprender conlleva muchas cosas positivas y otras no tan buenas, y al final hay que estar día a día ahí, ¿no? Pero contar con el apoyo de gente que está fuera del proyecto, que tiene una visión, pues, quizá más fría, más empresarial o más técnica, yo creo que aporta valor a vuestra propuesta de emprender, ¿no? Al final es complicado poder controlar toda la fase del emprendimiento, saber de todo, que al final yo creo que las personas que emprenden son bueno, como pequeños supermanes, ¿no? Al final, bueno, acaban haciendo lo imposible, ¿no? Pero en un escenario inicial, ahí sí que es para nosotros importante pasar por ahí, trabajar el modelo de negocio, y al final después es cuando nosotros acompañamos con la propuesta de financiación, ¿no? Y al final nuestra propuesta de financiación, pues valga la redundancia, sí que entendemos que es un poco diferente, porque la banca tradicional y al final nosotros no tenemos ninguna exclusividad, entendemos que todo el mundo tiene su espacio y podemos convivir todos con todos, ¿no? Y prueba está, pues, aquí, bueno, la propuesta que os van a presentar ahora. Al final la banca tradicional, pues, mira cuánto dinero quieres, para qué lo quieres, y al final el factor clave, ¿no? ¿Qué garantías tienes, ¿no? Y ahí, pues, nosotros cambiamos el concepto de garantías por la viabilidad de un proyecto, ¿no? Con lo cual es algo diferente, no nos da igual qué es lo que tengas detrás, sino que al final tu modelo de negocio sea bueno. Bueno, en todo lo que podáis hacer. Está claro que milagros no podéis hacer, y es complicado cuando emprendes cerrar un acuerdo o que alguien te garantice algo. Pero con un trabajo, intentando, pues, trabajar todos aquellos aspectos claves en un negocio, ahí es cuando nosotros aportamos valor y os acompañamos en la financiación, ¿no? Y al final, bueno, pues Microbank al final se ha especializado en esto. Como bien decía, pues somos bueno, una entidad referente en Europa en los microcréditos, y bueno, pues sobre todo esto lo podemos hacer gracias a apoyos de instituciones europeas, ¿no? Que nos permiten con esquemas de coberturas y con programas, pues, cubrirnos en aquellas pérdidas que podamos tener, de manera que podemos entrar a dar crédito a perfiles que la banca tradicional, pues, sin garantías no podría dar, ¿no? Y reitero que cada uno tiene su espacio y que no es mejor una cosa que otra. Al final son diferentes,
cada uno pues evalúa y tiene criterios diferentes y al final, bueno, pues esta es cómo estructuramos así, ¿no? Yo al final sí que os animaría, porque hoy teníamos un espacio corto, pero todos aquellos que tengáis, pues queráis emprender o estéis pensando en emprender o valorando pues salir de esa situación actual en desempleo, si es que hay alguno de los presentes, y emprender sea una solución, pues que vengáis aquí a CIFE, que tienen técnicos, son buenos profesionales y al final tienen experiencia, os ayudarán a trabajar aquellos aspectos importantes en vuestro modelo de negocio, y a partir de aquí, pues en aquel punto donde trabajéis dentro del modelo de negocio, que es las fuentes de financiación, pues os presentarán las diferentes alternativas que hay. Una de ellas pues sí que será Microbank, y al final pues ahí os ayudarán a cómo canalizar, cómo solicitar esa financiación. En el caso de Microbank, que va a ser igual en Avant Madrid, yo creo que el factor fundamental es esas coberturas de riesgo, esas coberturas que muchas veces el emprendedor no puede aportar, que la banca tradicional pues exige, y que estos mecanismos como el que tenéis en Microbank pues facilita que el emprendedor pueda acceder al crédito sin necesidad de tener que poner un exceso de coberturas. Y este va a ser también el caso de Aval Madrid, y a través de este convenio de colaboración y la financiación de la Comunidad de Madrid, que también creo que va a facilitar, o que es una herramienta importante para facilitar el acceso al crédito de los emprendedores. Y para ello, como os dije, tenemos a Julia Sey, que es la responsable institucional de Aval Madrid, la responsable de Nueva Empresa, y sobre todo y fundamentalmente, Julia es una persona que lleva más de 12 años en Aval Madrid, que conoce profundamente la casa y que pues será también de mucha ayuda para que cualquier emprendedor, en la medida en que vea que esta es una alternativa, pues poder vía CIFE, vía Julia y Aval Madrid, poder acceder al crédito. Y al CIFE, porque en definitiva yo creo que lo interesante de estos actos es que la gente que asiste, los empresarios, futuros empresarios, y el resto de organizaciones nos conozcan para podernos utilizar, porque si no, no tiene ningún sentido ni que existamos ni que estemos aquí. Por lo tanto, pues a mí me gustaría darles una breve pincelada de lo que es Aval Madrid, que es una sociedad de garantía recíproca, y decirles cuáles son los principales instrumentos que tenemos y que pueden ser, como les decía antes, de utilidad. Bueno, vamos a ver, Aval Madrid es una sociedad de garantía recíproca, y las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras, lo que pasa es que lo son un poco especiales. Somos una entidad financiera porque estamos supervisados por el Banco de España, controlados por el Banco de España, pero nosotros ni recibimos depósitos directamente ni damos préstamos directamente. Somos una entidad que lo que hacemos es dar el aval para que el banco, para que la entidad de crédito esté dispuesto a financiarles a ustedes, a los empresarios y a los emprendedores, y esté dispuesto a hacerlo en condiciones preferentes. Y cuando hablo de condiciones preferentes me refiero, como siempre y no puede ser de otra manera, pues al coste, pero sobre todo al plazo, ¿eh? Y yo hago mucho hincapié siempre en el plazo. Por lo tanto, entidad financiera sí, pero entidad financiera un poco especial. Las sociedades de garantía recíproca nacieron en España con los pactos de la Moncloa, y su único objetivo era que las pymes, las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos pudieran tener acceso a una financiación que no fuera única y exclusivamente a financiación bancaria. Hay una o varias por cada comunidad autónoma, y todas ellas están participadas por los gobiernos de esas comunidades autónomas en los cuales están implantadas. Esto es importante porque no solo forman parte de nuestro capital y nos dan solvencia los gobiernos de las comunidades autónomas, sino que muchas veces, y como decía Julián al principio, pues aportan fondos para que las condiciones a las cuales puedan tener financiación los empresarios sean mejores. Por lo tanto, somos una entidad de capital mixto, estamos participados por la Comunidad de Madrid, por la Cámara de Comercio, por la Confederación de Empresarios Madrileños y por distintas entidades financieras. Y estos son lo que se llaman los socios protectores.
Pero luego tenemos los socios partícipes. ¿Y quién son los socios partícipes? Pues todas las empresas que vienen a pedir financiación, porque se convierten en nuestros socios comprando unas participaciones sociales. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, las sociedades de garantía recíproca tienen un poco ese carácter mutualista de todos nos avalamos a todos y entre todos facilitamos la financiación al resto. Eso es un poco lo que es una sociedad de garantía recíproca. Por lo tanto, y de manera muy intuitiva, las sociedades de garantía recíproca están entre medio de la empresa y de la entidad de crédito, del banco o de las cajas, las pocas cajas que quedan. ¿Y nosotros qué hacemos? Le damos el aval al banco para que el banco, vuelvo a repetir, esté dispuesto a prestarles a ustedes. ¿Por qué el banco está dispuesto a prestarles a ustedes? Porque esto, si se dan cuenta, yo siempre digo que es un baile entre tres. Si a alguno no le interesa, pues no funcionaría. El banco está dispuesto a prestarles a ustedes porque tiene la garantía que le damos nosotros, tiene la absoluta seguridad de que va a cobrar. Si la empresa no paga, pagamos nosotros. Aparte de otras ventajas técnicas, como que no tienen que hacer provisiones o que su utilización de recursos propios es mucho menor. ¿A la empresa por qué le interesa? Bueno, a la empresa le interesa porque yo siempre digo que las sociedades de garantía recíproca de alguna manera cubren las propias limitaciones que tiene la pyme, la que tiene el autónomo y sobre todo que tiene el emprendedor. Pues normalmente no tienen solvencia patrimonial, no tienen capacidad de negociación, etcétera, etcétera. Todo eso lo cubrimos nosotros. Al empresario le interesa, en primer lugar, porque muchas veces, si no estuviéramos nosotros detrás, ni siquiera tendrían acceso a la financiación. Piensen ustedes en los empresarios, en los emprendedores, por ejemplo, que son clientes de alto riesgo para los bancos. Un banco está mucho más cómodo si estamos nosotros detrás a la hora de financiar un proyecto de nueva empresa que si nosotros no estamos detrás. Y muchas veces ni siquiera entraría, aunque ese proyecto sea un proyecto que al banco le guste, muchas veces no entra porque no hay nadie detrás. En segundo lugar, nosotros muchas veces entramos y permitimos que empresas que tienen, por ejemplo, límite de riesgo con un banco, ampliamos ese límite de riesgo. El banco dice, hombre, este cliente a mí me gustaría darle más, porque tiene mucho, pero si ustedes están detrás, por supuesto que entramos. Entramos y permitimos que empresas que normalmente tendrían más dificultades o que lograrían financiación en peores condiciones, nosotros les facilitamos esa financiación en mejores condiciones. Esto es más o menos lo que es una sociedad de garantía recíproca. Y las sociedades de garantía recíproca, al final, ofrecemos dos tipos de productos, lo que son los avales financieros y los avales técnicos. ¿Qué es un aval financiero? Bueno, pues yo les puedo decir que son aquellos que garantizan riesgos de obligaciones dinerarias, pero a todos los efectos son préstamos, crédito, leasing, confirming, etcétera. Todos los instrumentos financieros que una empresa puede necesitar a la hora de financiarse. ¿Y a qué empresas nos dirigimos? Pues a todo tipo, a todo estadio de las empresas, desde que van a nacer, incluso si estamos hablando de un autónomo, no tiene que estar dado de alta de autónomo ni siquiera a la hora de pedir la financiación, a la hora de formalizarla, sí, pero a la hora es decir, desde el inicio de la empresa hasta cualquier momento en que la empresa quiera, bueno, pues internacionalizarse, la empresa quiera crecer, el empresario necesite una nueva maquinaria o tenga dificultades de obtener circulante. Las sociedades de garantía recíproca normalmente han tenido una vocación de financiar la inversión, eso es lo que nos gusta, pero evidentemente en el año 2008 ya nos dimos cuenta que se nos presentaban unos años muy complicados y que las empresas iban a necesitar fundamentalmente para sobrevivir circulante y que iba a haber unos años de poca inversión, y así ha sido, y sacamos unas líneas que es lo que se llamaban el plan Impulsa PyME, que iban destinadas a todas aquellas empresas que necesitaban o préstamos de tesorería, o líneas de crédito, o anticipos de subvenciones, etc. Bueno, por lo tanto, los avales financieros son, a todos sus efectos de ustedes, préstamos, créditos, leasing, etc. Entonces, las empresas vienen a nosotros o van a su banco, porque esto es muy importante, las sociedades de garantía recíproca no compiten con los bancos. Somos un complemento de los bancos que permite que estos bancos estén dispuestos a financiarles a ustedes. Entonces, ustedes se dirigen a nosotros o se dirigen al banco, presentan su proyecto y a través de nosotros consiguen un préstamo, un crédito, un leasing o aquel instrumento que se ajuste mejor a sus necesidades de financiación de cada momento. ¿De acuerdo? Pero luego tenemos también avales técnicos. ¿Avales técnicos cuáles son? Aquellos que garantizan riesgos de obligaciones no dinerarias. Es decir, si un empresario no cumple sus compromisos ante la administración, por ejemplo, o ante terceros, los cumplimos nosotros.
En el caso de los avales técnicos, y ustedes saben que son, hay empresas que necesitan un aval simplemente para poder ejercer su función, pues una agencia de viajes, un agente de aduanas, todas aquellas empresas que van a licitar para concursos públicos, bueno, necesitan una fianza provisional, una fianza definitiva, avales ante terceros, ante clientes, ante proveedores, por el cumplimiento de los compromisos que la empresa tenga. Estos son lo que nosotros llamamos avales técnicos. Y para los avales técnicos nosotros no necesitamos un banco. Cuando hablamos de avales financieros, sí, porque yo antes lo que les he dicho, cuando hablamos de un aval financiero, el banco es el que les va a dar ustedes el dinero y nosotros le vamos a dar la garantía al banco, le vamos a dar nuestro aval. En el caso de los avales técnicos, salvo que estemos hablando de comercio internacional, no lo necesitamos. Por ejemplo, ¿qué es un aval técnico que le puede venir muy bien a un emprendedor? Pues el aval ante el arrendador, por ejemplo. El aval ante el arrendador. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en los bancos? Que si te exigen un aval ante el arrendador, ¿qué es lo que te dice el banco? Estupendo, ignore el dinero, es decir, déjeme todo el dinero aquí y yo le cobro por dejarme el dinero y por presentarle el aval. Bueno, pues nosotros, que conocemos la problemática de los emprendedores, pues les damos ese aval junto con un préstamo de puesta en marcha del negocio. ¿Hay que a veces que pignorar? Pues a veces hay que pignorar, pero nosotros lo que intentamos es que esa pignoración sea la mínima, la más pequeña posible, para que ese dinero con el que cuenta el empresario lo pueda destinar a su negocio en vez de tenerlo inmovilizado en un banco. Bueno, pues esto es lo que hacen las sociedades de garantía recíproca, facilitar préstamos, créditos y leasing a las empresas o dar avales técnicos que muchas veces son complementarios con los primeros. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que ustedes pueden o cómo nos pueden utilizar? De todo esto, nosotros lo que hacemos es lanzar al mercado líneas financieras para inversión, líneas financieras para circulante. Y esas líneas financieras las ponemos a su disposición, nosotros negociamos, tenemos convenios con todas las entidades financieras, con todas, y si con alguna no tenemos y ustedes quieren trabajar con ellas, lo hacemos. Hacemos ese convenio y lo hacemos de forma inmediata, dependiendo de sus necesidades. Actuamos de alguna manera como una gran central de compra de dinero y por lo tanto al banco le interesa y a nosotros nos interesa. Y por lo tanto nosotros ponemos a su disposición líneas financieras. La línea genérica de inversión para aquella empresa que quiere comprar una máquina, como les decía antes, las líneas para necesidades de circulante y luego líneas especiales que nacen de la colaboración entre la Comunidad de Madrid o algunos de nuestros socios protectores y Aval Madrid, por ejemplo, como les decía antes Julián, pues la Dirección General de Economía nos ha dado unos fondos para que saquemos unas líneas, que son las líneas para los nuevos autónomos y para la economía social, cooperativas y sociedades laborales, que sean en mejores condiciones, que podamos dar y llegar a un mayor número de empresas y de esta manera hay una colaboración público-privada que a lo que va es a facilitar y a mejorar las condiciones de la empresa. Por lo tanto, y para no aburrirles mucho más y diciendo que tenemos muchas líneas y que además últimamente Aval Madrid trata de ser flexible y escuchar al empresario y nosotros nos reunimos con autónomos y tratamos de sacar una línea para autónomos, aquella que los autónomos necesiten. A lo mejor no necesitan grandes cantidades de dinero, pero sí que sea muy rápido. Tenemos una línea para el pequeño comercio que nos dio unos fondos la Dirección General de Comercio. Bueno, pues esta es una línea que sin ningún tipo de aval, de firmas y de forma casi inmediata se les da líneas de crédito. Bueno, pues nos vamos adaptando a las necesidades y de esta manera bueno, nos ponemos a disposición total y absoluta de las pymes de la Comunidad de Madrid y estamos para todo aquello que ustedes nos puedan necesitar. Evidentemente vamos a estar para que ustedes logren financiación, para facilitarles financiación, pero también para asesorarles en todo aquello que podamos. Por lo tanto, yo aquí acabo y me pongo a su disposición, no solo ahora, sino después, si alguien quiere tener alguna pregunta conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oriol. Puntualidad británica, 10:30 en punto. Y sobre todo, animaros a emprendedores y emprendedoras a que si tenéis una idea de proyecto, tenéis una necesidad de financiación, acudáis a CIFE y que CIFE os encauzará
con Aval Madrid, con Microban o con la entidad financiera que estime, pero yo creo que estos son dos magníficos ejemplos y dos magníficas posibilidades en un camino de financiación que no es fácil, que no es sencillo para el emprendedor, pero que creo que en estos momentos sí que hay caminos e instrumentos para que una buena idea pueda llevarse a cabo con el apoyo de estas entidades. Muchas gracias a todos. Antes que hablar de financiación, es importantísimo para las pymes, para cualquier empresa, pero yo creo que para las pequeñas y medianas empresas en especial. La segunda mesa de trabajo que comienza lleva el nombre de la empresa saludable, también muy interesante. El moderador será don Francisco Manuel Paloma González, concejal de Empleo y Formación, y la ponente de esta mesa será doña Silvia Calvet Marqués, directora del Servicio de Prevención Propio de Asepello. Un aplauso, por favor. Como estábamos viendo, la mesa anterior es una de las tradicionales que nos gusta impulsar en estas jornadas desde el CIFE, lógicamente por su importancia, que tiene que ver con la financiación, y viendo la posibilidad además de verlo a través de vía pública o de vía privada. Pero también teníamos especial interés en esta dualidad de mesas en abordar un tema que tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad social que puedan tener las empresas en un tema tan importante como es en el ámbito, a priori, ¿no?, de la salud laboral. Y en este caso estamos hablando del tema de las empresas saludables. Creo que con Silvia Calvet, la directora de Servicio Propio de Asepello, vamos a poder conocer, para los que no conozcan en detalle lo que esto significa de horizonte de trabajo por parte de empresas a la hora de construir entornos laborales saludables, y al mismo tiempo, pues bueno, seguir conociendo todo lo que tiene que ver con el reconocimiento por parte de AENOR de la marca y el certificado de calidad. A mí me gustaría indicar que todo lo que tiene que ver en el ámbito de la salud, la empresa tiene que verlo no como un gasto, sino realmente como una inversión. Cuando uno va conociendo y va profundizando un poco qué significa este modelo de empresa saludable, algunos irán viendo también en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, como decía, en el ámbito de la salud laboral, pues puede estar pensando en cuestiones que tienen que ver con la mejora del rendimiento y de la motivación de los propios trabajadores, la reducción del absentismo o cuestiones como la reducción de la accidentalidad. Y por lo tanto estamos hablando directamente de una cuestión que, aparte de las obligaciones de cumplimiento, de realmente encontrar pues, una empresa que cumpla con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud en los diferentes aspectos, las diferentes dimensiones de la salud en un sentido integral, bienestar psicosocial, el material y entornos y espacios físicos adecuados, pues estamos hablando en realidad de una cuestión que interesa especialmente a las empresas. Pues yo creo que brevemente recordar que desde el CIFE y desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, nuestra apuesta y nuestro impulso, no solamente por cuestiones de interés directo para las empresas en términos económicos, sino creo que tiene que ver y entendemos con la responsabilidad social corporativa. Quería dar las gracias, bueno, a todos vosotros por asistir hoy a esta jornada. En lunes y tan pronto, gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y al CIFE por invitar a Asepello a participar. Y bueno, intentaré en este espacio de tiempo explicaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia, compartirla con todos vosotros. Si después, bueno, cualquiera tiene alguna duda, pues ahí tenéis mi correo electrónico o podéis dirigiros a mí después y lo aclaramos, ¿vale? También dar las gracias a la traductora, que elimina más barreras, y creo que es muy importante, ¿no?, que al final toda esta información pues llegue a todas las personas, a todos los interesados. Ahora sí. Bueno, aquí tenéis, os he puesto un poco el resumen de cuáles han sido, o sea, cuál ha sido el final, o bueno, hasta ahora, porque esto no acaba nunca, los principales beneficios que hemos ido obteniendo en todo este recorrido. Porque a veces cuando uno empieza, ¿no?, las cosas, pues tiene grandes aspiraciones, pone mucha pasión en los proyectos, pero bueno, tiene un poco de duda de si realmente acabará consiguiéndolo o no. Pues nosotros ahora ya podemos decir pues, que hemos conseguido descensos de la obesidad de la plantilla de Asepello,
reducción del riesgo cardiovascular en aquellas personas que tenían dos o más factores de riesgo. Se han disminuido a nivel global los factores psicosociales. Tenemos un programa de deshabituación tabáquica que ha permitido que muchas de las personas que eran fumadores dejaran de fumar. Descenso del sedentarismo, una reducción y mejora del absentismo, reducción de costes. O sea, obviamente si se reduce el absentismo esto implica una reducción de costes y al final pues fortalece la imagen de marca de la empresa. Antes de seguir, pues para los que no nos conocéis, ASEPEI es una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Tenemos más de 275.000 empresas asociadas y más de 2 millones de trabajadores protegidos. Nos dedicamos fundamentalmente a proteger la salud, o sea, a curar si hay un accidentado en una empresa, o sea, por un accidente de trabajo, pues a curarle, a facilitarle la rehabilitación y que esta persona pueda reincorporarse al mercado laboral de la manera más rápida. Tenemos centros en todo el ámbito nacional. Somos más en la empresa más de 3.000 trabajadores en plantilla y tenemos más de 170 centros de trabajo. La gran mayoría son centros asistenciales con una plantilla entre 50 personas, pero también tenemos bastantes oficinas y 3 hospitales. Pongo esto porque, bueno, sí, somos una empresa grande, pero nuestra distribución de delegaciones hace que al final casi nos comportemos como un conjunto de pequeñas, medianas empresas. Y eso, bueno, son cuestiones que se han de tener en cuenta cuando uno pone en marcha cualquier proyecto. O sea, tener en cuenta la actividad de la empresa y su dimensión, su distribución. La mesa anterior se ha estado hablando de financiación. Me ha parecido súper interesante. Nosotros, por nuestra característica de mutua colaboradora con la Seguridad Social, pues la verdad es que la partida que podemos destinar a acciones a inversiones, a proyectos ligados a acción social, pues está muy limitada. Y prácticamente todo lo que os voy a ir comentando, veréis, bueno, o yo os lo garantizo, es de coste cero. O sea, pese a la dimensión que tengamos, nuestras restricciones nos ha impedido, bueno, nos limita mucho la inversión económica en proyectos de este estilo, con lo cual, un poco deciros que son de fácil aplicación. O sea, cada uno tendrá que ver las características de su organización, de su empresa, pero son de fácil aplicación, o al menos el tema económico no se pone un límite, ¿eh? Como os decía, como nos dedicamos a cuidar de trabajadores de otras empresas, pues bueno, no podía ser tampoco menos hacia adentro. Nosotros como servicio de prevención propio, pues somos los que tenemos delegada esta responsabilidad y nuestras acciones van dirigidas, pues, a proteger la seguridad, la salud de nuestros trabajadores. Cuando decidimos implantar, que al final es lo que se ha hecho, un sistema de gestión de la seguridad y salud en la empresa, lo que decidimos es hacerlo, se empezó en 2003 y el objetivo nos lo planteamos, pues de hacerlo bajo los criterios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ese objetivo a largo plazo tenía como fin encajar pues con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, como os decía. La Organización Mundial de la Salud define entornos de trabajo saludables como aquellos entornos en los que trabajadores y jefes colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores en el ámbito laboral y la sostenibilidad de este. Está claro que, bueno, al menos yo así lo creo, si no, no podría estar liderando un proyecto así. El objetivo de todos, trabajadores, empresarios, agentes sociales, administración pública, debería ser conseguir entornos saludables en el sentido del bienestar, de ese bienestar global y más allá, que va más allá de las paredes de las instalaciones de nuestra empresa. O sea, un bienestar, o sea,
¿no? Al final destinamos muchas horas, pasamos muchas horas en un entorno laboral y qué mejor que estarlo en buenas condiciones, de tener ganas de ir al trabajo, en definitiva, pues sentirte feliz de ir al trabajo. Obviamente, bueno, cuando pones en marcha un proyecto de este estilo, que al final requiere de esfuerzo, de tiempo, de recursos, de personas, de implicación, pues bueno, lo que quieres es que, de alguna manera, como validar que lo que haces está bien, ¿no? Y bueno, como suele pasar, pues siempre es mejor que te lo diga alguien de fuera que de la casa. O sea, normalmente en la casa, pues, bueno, sí que te dan gracias a veces, pero el reconocimiento externo siempre tiene un valor añadido y sobre todo te da objetividad a lo que estás implantando en tu organización. Por eso lo que os he puesto en esta diapositiva, reconocimientos externos. Creo que es fundamental, aparte de tener un objetivo a largo plazo, una visión de lo que quieres hacer, es eso, que tengas un reconocimiento externo de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y no te estás yendo por el camino. En mi opinión, el primer reconocimiento que una empresa, que una entidad, independientemente del tamaño, ya os digo, tendría que adherirse en el caso de querer convertir su entorno laboral en un entorno de bienestar, pues sería la Declaración de Luxemburgo. La Declaración de Luxemburgo fue firmada por los Estados miembros de la Red Europea y al final es un escrito donde en esencia lo que viene a decir es que esas empresas que se adhieren están comprometidas en promover esos entornos saludables y adherirse a ello pues es como un primer paso de compromiso de que realmente ese es el camino que tú vas a hacer, el que has emprendido y el que te comprometes a desarrollar, a evolucionar en los años siguientes, ¿vale? Solicitar, adherirse a esa declaración es muy sencillo, se hace a través de la página web del Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo. Y aunque el paso es sencillo y gratuito, es como de calado, ¿no? Es un posicionamiento de la organización, ese compromiso hacia los trabajadores, hacia la sociedad, de esa política que se va a ir desarrollando. Después os he puesto la acreditación del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, es una acreditación de buenas prácticas, el trámite también es gratuito. Es una acreditación en la que has de demostrar, ahí ya no se trata solo de un compromiso, de decir que tú crees en ello, sino que se ha de presentar una memoria en la que evidencies los proyectos que has puesto en marcha en la organización y te exigen que hayan resultados, o sea, ya no es algo ya para tramitar cuando una empresa ha tomado ya ese camino y está en marcha, o sea, ya tiene proyectos y está obteniendo resultados, pero bueno, es una acreditación, en mi opinión, bueno, también yo tengo un pasado en el Instituto Nacional de Higiene, estuve allí trabajando, entonces, bueno, para mí era de mucha importancia, o sea, emocionalmente también de importancia. Y el siguiente que os he puesto es la certificación. Nos adherimos a la Declaración de Luxemburgo, solicitamos la acreditación de las buenas prácticas y también solicitamos que se nos auditara externamente por AENOR. Es el certificado de empresa saludable, que yo sepa es la única certificación que existe en estos momentos. El resto de, como la que os he puesto de TÜV, pero hay más, son a nivel de acreditación, eso significa que hay una autoevaluación de lo que haces, pero no te viene un equipo auditor a verificar que lo que dices que haces es así. En la certificación de AENOR sí. Cada año estamos sometidos a una auditoría para verificar que, bueno, pues que lo que estamos diciendo que hacemos o lo que decimos que haremos se está desarrollando según el plan, ¿vale? Y si no, en el caso de tener alguna desviación, pues se toman medidas para corregirlo, ¿vale? Bueno, quien esté interesado más en lo que es el trámite de certificación, me puedo ampliarlo, ¿eh? Después, pero bueno,
Sí que comentaros que nosotros apostamos por esa certificación, pero requiere un paso previo antes de someterse a esa acreditación, a esa certificación. Volviendo a lo que es el modelo de la OMS, ellos mismos, cuando hablan de entorno saludable, lo que plantean es este esquema, que en realidad es un círculo de Deming, de mejora continua. Hablan de que ese entorno saludable se ha de trabajar, se ha de desarrollar en cuatro ámbitos: el ámbito físico, que sería más lo ligado a seguridad en el trabajo, estoy hablando de cumplimiento del PRL prácticamente. Lo focalizamos, tiene el nombre de prevención porque así empezó y se mantiene. Se empezó este comité desde el 2002. O sea, llevamos ya 15 años que el comité se reúne cada dos meses y hace un seguimiento de todos los proyectos que llevamos a cabo en la empresa. Si la empresa es más pequeña, pues no hará falta hacer este comité, o sea, como tal, pero sí que el respaldo de la dirección es importantísimo y también la parte de los agentes sociales. Nosotros tenemos dos foros, uno más de grupo de trabajo, que le llamamos mesa de trabajo, y otro que es el Comité Estatal de Seguridad y Salud, pero en definitiva nos reunimos con los agentes sociales, con las secciones sindicales, porque bueno, todo lo tratamos, o sea, antes de presentarlo a la dirección de la empresa, en realidad lo tratamos con ellos y lo acordamos, negociamos con ellos. Es como, para mí es, bueno, yo creo en esto muchísimo, no puedes lanzar un proyecto que va dirigido a los trabajadores si antes no has conseguido ese consenso. Todo lo publicamos, bueno, esto iré rápido, pero bueno, tenemos un portal del empleado, pero por nuestra dispersión, o sea, nosotros estamos muy dispersos. Lo de la comunicación cara a cara, que es la que a mí me gusta, pero es difícil, entonces hacemos mucho uso de la intranet, tanto para colgar pues, el plan de prevención, los procedimientos, información. Bueno, pasaré rápido, pero bueno, cada uno ha de buscar cuáles son los canales que tiene la empresa, cuáles funcionan, si no funcionan hay que buscar otra cosa nueva, pero en definitiva todo lo que se haga ha de llegar a las personas, o sea, los trabajadores han de saber lo que se está haciendo. Vale, aquí os enseñaba lo que es el análisis epidemiológico, porque bueno, yo considero que la parte de ambiente físico de trabajo, como os decía, esta es muy equivalente a lo que es la seguridad establecida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero la parte de recursos, o sea, de promoción de la salud quizás está más diluida, pero para poder plantear un proyecto en una organización, en una empresa, lo que ha de saber esa empresa, independientemente del tamaño, es qué le pasa a su plantilla. Para eso es fundamental disponer del informe de análisis epidemiológico, ver cuáles son los ítems, o sea, de qué está enferma tu plantilla, por decirlo de alguna manera, o sea, si tiene un problema de sedentarismo, un tema de obesidad, que fuman, que no hacen, bueno, lo que sea, y eso es lo que ha de justificar el lanzamiento, el desarrollo y el lanzamiento de un proyecto. Aquí os había puesto algunas de las cosas que nosotros hemos hecho, o sea, fuimos cogiendo, pues bueno, nosotros la principal actividad es actividad sanitaria, tenemos casi la mitad de la plantilla pues expuesta a productos químicos, parte de la plantilla que hace radiografías, o sea, está expuesta a rayos X, pues al final es un riesgo al que está expuesta. Que no basta con tomar las medidas que con ello ya estaríamos cumpliendo la ley, sino que un proceso, un proyecto de este calibre, lo que te pide es algo más, ¿vale? Una mejora continua en esa reducción de esos riesgos, ¿vale? A nivel de productos químicos, por ejemplo, hubo una gran apuesta en la organización cuando se decidió de los 140 centros asistenciales que tenemos en la empresa y que tenían equipos de rayos, bueno, que tienen equipos de rayos X y que se estaba haciendo el revelado de las placas por entonces con productos químicos, pues hacer una sustitución de esos equipos de manera gradual por equipos digitales. Eso permitió reducir esa exposición de los trabajadores a productos químicos.
También tenemos mucho personal expuesto a pantallas de visualización de datos, pues obviamente en nuestro caso todo el tema ergonómico es fundamental. Aquí os resumo, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Vale. A nivel psicosocial, pues llegamos a un acuerdo con las secciones sindicales. Bueno, hacíamos las evaluaciones de estudios psicosociales desde el 2003, pero de manera puntual, ¿no? Y, o sea, puntual me refiero cuando había algún problema, cuando íbamos haciendo así un poco. Al final llegamos a un consenso con las secciones sindicales de que, bueno, ellos lo que querían era una mayor periodicidad en esa actuación, y lo que acordamos es esa planificación, o sea, cómo lo haríamos, y acordamos que cada 3 años, como muy tarde, salía el estudio psicosocial en cada centro. Bueno, eso obligaba a una planificación que desde entonces hemos tratado de ir manteniendo. Ahora, claro, pasado, este acuerdo lo hicimos en el 2006, se empezó en 2007, claro, entonces parecía toda una gran montaña, ahora ya no nos hemos dado cuenta, han pasado 10 años, eso nos permite tener mucha información a nivel psicosocial de lo que ocurre en nuestra empresa, y de ahí pues proponer acciones para la mejora de los entornos en ese ámbito. También las políticas de conciliación de la vida familiar. Estas son cosas que a lo mejor, o sea, uno lo que ha de, para ver qué está haciendo en cada uno de esos 4 ámbitos que os comentaba, lo que hay que hacer es analizar qué se ha hecho en la empresa hasta ahora, ¿eh? A ver, pues hay cosas que no las lideramos obviamente desde el servicio de prevención propio, estaban lideradas por recursos humanos, por nuestra dirección de instalaciones. Lo que se trata es al final de hablar con toda la organización, saber qué proyectos hay en marcha y cómo cada uno de esos proyectos está redundando en esa mejora del entorno saludable, que a lo mejor es posible que no se hubiera reflexionado antes, pero sí que tiene un impacto, ¿no? Y es ponerlo en valor. A nivel de salud, desde el 2003 pues hacemos cada año campañas para fomentar que la gente acuda a vacunarse de la gripe. Hacemos campañas cuando llega, o sea, cuando llega periodo estival, bueno, pues ahora en junio, julio, campañas para evitar, para reducir el cáncer de piel, o sea, para fomentar el sol, como lo ponéis ahí, el sol da vida, pero con medida. Tenemos el proyecto de deshabituación tabáquica, denominado Esfúmate, un proyecto de alimentación saludable, que nosotros tenemos en los 2 grandes hospitales que tenemos, en Madrid y en Barcelona, tenemos comedor. Entonces, este proyecto de alimentación saludable tenía varias acciones, una dirigida a fomentar la alimentación saludable en los comedores, pero luego toda una ristra de acciones informativas al resto del personal para fomentar esos hábitos. En aquellos centros, que no son todos, pero en los centros que tenemos máquinas vending, pues también ha pasado por un acuerdo con las empresas de vending para que el contenido de esas máquinas sea saludable, o sea, quitar las patatas fritas, los donuts y sustituirlo más por ensaladas, frutas, palitos integrales. Bueno, esto ya es cada empresa. Nosotros sí que hacemos una revisión de todos los contenidos y lo que consensuamos con esas empresas es que no nos van a reponer las máquinas con otro producto que no sea el escogido. Bueno, aquí traía resultados. Lo interesante, quizás, de estas diapositivas que ahora pasaré es la tendencia hacia al descenso, en este caso de las personas fumadoras, aquí de los riesgos cardiovasculares, de la actividad física, este es el descenso del sedentarismo, lo del comer bien. Comer bien, vivir mejor, lo íbamos un poco no tan bien, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo. En la primera mesa se ha hablado de pasión, que es una palabra que a mí me encanta. Aparte de pasión hay que tener perseverancia y mucha paciencia. Esto es lento, pero si crees, al final sale. Y bueno, tenemos también datos de psicosocial, no entro por no alargarme. Aquí estarían un poco resumidos los proyectos que nosotros hemos encajado en lo que redunda, o sea, en la involucración de ASEPEIO en la comunidad, los programas que tenemos hacia afuera, campañas de juguetes, de donación de sangre,
Esta es importante, creo que, o sea, en todo proyecto obviamente hay que establecer una serie de indicadores, porque si no, no sabes al final por dónde vas y si vas bien o... Y hay que hacer un control y seguimiento, es fundamental. Hay que ir verificando año tras año, mes tras mes, que lo que estás haciendo sigue el plan que tú hayas establecido. Ahí es donde también la auditoría, bueno, yo creo que ayuda mucho, a no perder esa visión estratégica. Nuestros resultados, pues han dejado de fumar un 45% de las mujeres y el 48% de los hombres que se presentaron al programa. Ha habido una reducción, ya lo veis, clara del sedentarismo. El 55% de mujeres, 57% en hombres, un descenso de la obesidad, de la diabetes aquí en mujeres, en hombres no, una reducción del riesgo cardiovascular. En 5 años ha habido una reducción del absentismo, tenéis en la reducción de la tasa de incidencia, del 18% en contingencia común y del 25% en contingencia profesional. Esto obviamente se traduce en una reducción de costes del 23% en ese plazo, en esos 5 años. Y el fortalecimiento de marca, esto lo hemos medido a través de las encuestas de clima, que lo que es la imagen de marca ha sido de lo mejor valorado. Aspectos claves, como os decía al principio, la implicación de la dirección de la empresa. Esto no se puede poner en marcha si la dirección de la empresa no está ahí detrás comprometida con el proyecto. Y en lo del equipo multidisciplinar, también muy importante. O sea, nosotros, el Servicio de Prevención Propio, nunca hubiera podido conseguir esta certificación si no estás teniendo en cuenta el resto de direcciones de la empresa, de agentes, la parte social que os comentaba. Comunicarlo, o sea, todo lo que hagáis, lo que sea en vuestras empresas, ha de llegar, se ha de comunicar, cada uno con sus medios, sus canales establecidos. Reuniones presenciales, una revista, una intranet, pero se ha de comunicar, la gente ha de saber lo que se está haciendo. Y gracias a ese seguimiento, a ese control con los indicadores, ir acompañando el proceso de mejora, detectando qué es lo que no marcha del todo bien o qué no ha avanzado en la línea que esperabais y proponer acciones para la mejora continua. Por aquí, esto es una pantalla de una información que publicamos en nuestra intranet. A mí me gusta porque, bueno, tuvo mucho éxito porque hablaba de felicidad y trabajo, si eran dos conceptos antagónicos, y la verdad es que fue de las más leídas. Nosotros, para nuestra dirección de sistemas de información, lo que hace es un control de la gente que entra y lee la información, y ha sido de la más leída de todas las que se han publicado. Esta es otra información que sacamos desde el año pasado. Ahora ya hemos preparado otra. Bueno, que mucha paciencia, como os decía, son proyectos que son de largo recorrido. La comunicación. Lo importante de todo esto, bueno, has de creer, ¿eh? Si no, pero vamos, ¿quién no cree en que la gente quiere estar bien? O sea, creo que lo importante es que crear. O sea, lo de empresas saludables es algo que beneficia a trabajadores y empresarios. Los trabajadores se ven beneficiados porque es un valor añadido, y a la empresa, pues bueno, si mejora la motivación, mejora la productividad, se reducen costes. Daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia, y ahí tenéis mi dirección. Se demostró puntualidad británica, nosotros creo que no nos hemos quedado nada atrás. Pues la verdad que darle las gracias a Silvia Calvet, creo que ha dado unas pinceladas de lo que supone, pues, ese horizonte alcanzar conveniente, tanto desde el punto de vista de los derechos fundamentales de cualquiera que no tiene que por qué terminar al entrar o al salir del ámbito de la empresa. Es el concepto este que hablamos, integral, de la Organización Mundial de la Salud, de salud. Y por otra parte, porque realmente todo esto es conveniente para el interés de la propia empresa, en la medida en que tener a trabajadores y trabajadoras sanos implica necesariamente más productividad, menos absentismo, más motivación, porque además, fundamentalmente, yo creo que ha quedado claro, es un proceso de gestión, pero también es de diálogo y de participación de los propios trabajadores y trabajadoras. Así que dar las gracias a Silvia, a Sepello. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a...
a dar paso a la siguiente fase. Muchas gracias.